do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I do. Yeah, I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. When did you get interested in it? I've been interested in it for a while, and I've been researching it and so forth. And so I think it's interesting. Apple no acepta cripto. Sin embargo, Cook dijo que su interés era desde un punto de vista personal y descartó las sugerencias de que Apple podría aceptar criptomonedas para la compra de productos. Cook también rechazó la posibilidad de que Apple compre criptomonedas con fondos corporativos como inversión. No invertiría en criptomonedas, no porque no invertiría mi propio dinero, sino porque no creo que la gente compre acciones de Apple para exponerse a las criptomonedas, dijo Cook. Cabe señalar que, en agosto, Cook recibió 5 millones de acciones de Apple por valor de $750 millones estadounidenses. En ese momento, obtendrá subvenciones adicionales de acciones de Apple hasta 2026, de las cuales la cantidad de acciones depende del rendimiento de las acciones de la compañía. Por su parte, ha dicho que planea donar toda su fortuna a la caridad.